Sánchez. Él es investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y autor del libro Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario, agradezco mucho la invitación y pues bueno, vamos a presentar hoy este libro. Así es, y le decía a la gente que nosotros tenemos derechos. ¿Dónde están contemplados? Porque de repente nos dicen, bueno, no tienen agua, pero al final es un derecho. No tienen acceso a la salud en medio de la pandemia, no teníamos hospitales, no teníamos medicamento, pero es un derecho. Efectivamente, los derechos humanos los podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a raíz de la reforma de 2011, también los instrumentos internacionales ratificados por México se convierten en obligatorios. Entonces, eso hace que esta gama de derechos sea más completa. Uh-huh. Empecemos por el derecho al agua. Bueno, el derecho al agua es un derecho importantísimo, el cual, en donde el Estado tiene la obligación de proporcionar el agua, pero además de proporcionar el agua, tiene que tener ciertas características el agua. No puede ser cualquier agua de drenaje, ¿no?, que te están dando para que salga en tu grifo, sino al contrario, tiene que ser agua purificada, agua que tenga, que no dañe la salud del individuo. ¿Es un derecho humano? Así es un derecho al agua, efectivamente es un derecho humano. Aquí es importante destacar lo siguiente: los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos prestacionales que está obligado el Estado a aportar y que tienen como objetivo el disminuir las desigualdades entre los individuos. Entonces, al ser prestacionales no es tan fácil porque todo depende de situaciones, entre ellas como lo económico. Entonces, en muchas ocasiones el Estado no cuenta o no invierte en determinado, o el parte del Producto Interno Bruto no lo invierte en ese derecho. Uh-huh. Porque puede alegar muchísimas razones, ¿no? Pero de que es una obligación del Estado, lo es. Es una obligación del Estado, pero cuando hay campañas, todo mundo dice, este gobierno sí va a garantizarle el acceso a la alimentación. Pero parte de esa brecha de desigualdad que tenemos en el país, de rezago en muchas zonas particularmente, sin embargo, es un derecho, como bien lo expresas en el libro. Es un derecho, por supuesto, y está en la Constitución, pero además lo vamos a encontrar en los tratados internacionales, uh-huh, en donde México, al suscribirlo, se obliga y tiene que acatar esos derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Entonces, el catálogo de derechos humanos se completa con la Constitución y los instrumentos internacionales, que eso da un catálogo bastante extenso para todos los mexicanos y mexicanas, que bueno, a final de cuentas, uno de los graves problemas que hay es que la gente no conoce sus derechos, y es importante que los tenga presentes en todo momento, porque que es triste y realmente importante que si la gente conoce sus derechos humanos, tiene la oportunidad de decir, se me está vulnerando, y poderse defender. La defensa se puede dar por la vía jurisdiccional o por la vía no jurisdiccional. Hay organismos públicos de protección a los derechos humanos que son gratuitos. A ver, por ejemplo, en la pandemia no había hospitales, no había medicamentos, no había ni siquiera médicos. Hoy por hoy sigue un desabasto de vacunas, del cuadro básico, más allá de COVID, de influenza, etcétera. En este sentido, ¿qué puede hacer la gente cuando no tiene acceso a la salud, más allá de quejarse o de estar escuchando promesas vacías? Bueno, en primer término, yo creo que el derecho a la salud sí se vio vulnerado. Obviamente es algo que no se tenía previsto, una pandemia, uh-huh, de esta magnitud y sobre todo de todos los riesgos que vivimos. Ahí es donde, desde mi muy particular punto de vista, pues bueno, el Estado. En el artículo 73 constitucional hay una facultad que se tiene para declarar al país, en donde a final de cuentas es suspender ciertos derechos, porque hay una emergencia, como pueden ser las pandemias, algo que no se hizo, por un lado, y eso hizo que propició que se propagara, uh-huh, el virus mucho más rápido. Uh-huh. Dos, los hospitales no tenían la infraestructura, ni tampoco el personal, y sobre todo el personal no capacitado, obviamente, era una enfermedad que nueva, se desconocía mucho, pero aparte no se contaban con los insumos. Entonces, el gobierno federal debió haber encauzado más recursos, pues no a otras obras, sino a la salud en ese momento. Uh-huh. Y obviamente era una problemática mundial. En un momento había escasez de muchas cosas, había mucha desinformación. Pero creo yo que esto nos enseña
o nos deja de que el gobierno federal tiene que invertir más en salud que en otras cosas. Claro, porque a lo mejor llegar a la pandemia sí es un estado de excepción a nivel global. Pero antes de eso, México ya traía arrastrando un problema de déficit de servicios sanitarios. De hecho, en el libro toco el derecho a la salud y algo que no soy el único que lo propone, yo creo que hay más académicos que lo han hecho y funcionarios, en donde debería ser universal esta protección a la salud. Esto es, quitarnos de IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas, Petróleo. No, porque nos estamos dando cuenta que fracasó el sistema de salud. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay como hacerlo universal, para todas las personas, para que toda la persona tenga acceso a este derecho fundamental. Más allá incluso de temporalidades o de sexenios. Así que sea un derecho garantizado para todos con este sistema. Así es, y obviamente eso implica que del Producto Interno Bruto se destine un poquito más de puntos al derecho a la salud. Ahora, me llama la atención, derecho de acceso a la cultura o al deporte. A veces pensamos que ese tipo de cosas son menos importantes, sin embargo, también son derechos. Por supuesto, creo yo que el derecho de acceso a la cultura es el permitir que el individuo, el ser humano, en cualquier etapa o edad, tenga acceso a manifestar su cultura, por un lado, y por el otro, es a observar esa cultura. Esto es, te da tu derecho a ver las diferentes exposiciones de la cultura y también a manifestar la tuya. Para concluir, una de las vías para reducir el rezago educativo o las desigualdades en general es a través del acceso a las TICs, a los, al mundo digital, precisamente para tratar de reducir todo eso. Por ejemplo, en la pandemia teníamos el acceso a la educación a distancia. Sin embargo, nos topábamos con que no había luz, no había internet, no había estas herramientas. Sin embargo, es una vía para reducir esas brechas. Efectivamente, cuando hablamos del derecho a las TICs, creo que tenemos que poner énfasis en que no nada más es el derecho a las TICs, están inmersos más derechos como la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de imprenta, en donde aquí tenemos que ser muy precavidos porque a final de cuentas una información irresponsable, una información falsa puede acarrear muchas situaciones y más ahora con las TIC, las redes sociales, evidentemente la información llega, pero no sabemos si es veraz. Muchas veces encontramos información falsa en donde puede ocasionar situaciones que no quiero pensar de que en un momento un grupo de la población, al verse alterada o amenazada por una información falsa, pues en un momento dado se cometan algunos delitos o algunas situaciones que pueden perjudicar al propio individuo. Vamos a invitar a la gente a la presentación, Alejandro, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México. ¿Cuándo es? ¿Dónde? ¿Cómo podemos acudir? Bien, están invitada toda la gente. Va a ser en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es quien junto con la editorial Guernica tuvieron a bien apoyar este proyecto, en donde básicamente será a las 10 de la mañana del día sábado 15 de octubre, repito, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se ha pensado hacer una actividad en donde asiste el señor rector, el doctor Serafín Ortiz, el doctor José Luis Soberanes, que fue ombudsperson, presidente de la CNDH aquí en México hace algunos años, alumnos de posgrado, alumnos de licenciatura en Derecho, pero algo importante, alumnos de otras licenciaturas. Creo yo que el conocimiento de los derechos humanos no es única y exclusivamente para los que estudian Derecho, sino también para todas las áreas del conocimiento universal. Buenísimo, muchísimas gracias, Alex. No, al contrario, muchísimas gracias y estoy a la orden. Vámonos con otras cosas. Este jueves se realizó una reunión de alto nivel